Y el canal estuvo mi alcalde, lo felicitamos. Un desfile bien ordenado prácticamente. Yo digo, y pienso que hoy se paralizó el cantón 24 de mayo. Sí, gracias a usted, a Don Café y al medio que me da la oportunidad de intervenir y agradecer públicamente al cantón 24 de mayo, a la gente campesina, a toda la ciudadanía por ese gesto muy noble de darle un homenaje a nuestro cantón que necesita la humildad. Bueno, que ellos sea para un ejemplo de humildad que hemos trabajado con mejor en nuestro sentido. Los primeros 100 días de gestión muy importante, eso reconoce el pueblo, eso reconoce su cantón. Un desfile que empezó cerca de las 9 de la mañana, bien ordenado, hubo de todo, paramilitares, algunas asociaciones, taxi ejecutivo, escuelas y colegios. Éxito, chulo. Sí, creo que sentimos la expansión del pueblo en el Alto Saleño, que mucha gente respondió positivamente en el trayecto que recorrimos, la gente aplaudía. Me saludaba como testimonio de que están contentos de la gestión que estamos haciendo con mucha humildad, porque no somos gente que podemos seguir con ellos, los poderes mental, espiritual, en verdad, tenemos que cuidar de nuestra niñez, gracias a nuestro papá que nos han encontrado en nosotros. Bueno, tengo entendido que usted ha sido los caminos, señor. ¿Cómo estamos en los caminos? En alabanza, que estamos en pleno en este buque. El pensamiento y mis ideas son que son un día todo el tiempo. Yo ya no pienso en mí, yo pienso en los niños, en los jóvenes, que tienen derecho a una vida digna. Porque si no cambiamos los adultos mayores, el bienestar de estos niños va a ser muy difícil en 20, 30 años, si no cambiamos la historia de ahora. El ambiente está contaminado, la tierra está en peligro de extinción, si no cambiamos la historia. Entonces hay que cuidar la tierra y que es la cultura de nuestra tradición. Bueno, el ejemplo sigue una danza cristiana folclórica que realmente siente el sentimiento del ser humano, como usted dice, para reflejar a la niñez, al pueblo, en el cual usted ya está como alcalde electo, temporada 2019. Sí, si no practicamos la palabra de Dios, la parte espiritual, la parte humana, no estamos haciendo nada de eso. Lamentablemente, la práctica de valores está cayendo en el país, lo dije públicamente, la gente de todos los caballos. Todo el mundo pretende que se hacen los pobres, la pobreza crece y la producción amplia, libre y libre. Dice que cogió la parte económica con apenas 7 mil dólares. Esto de pronto va a ir poco a poco produciendo el apoyo del gobierno. Obras de pronto, obras y proyectos para el futuro, señor alcalde. Trabajando con los proyectos que dejaron ahí. En 2020 pensamos en que un proyecto ya un proyecto de presupuesto, evidentemente consensuado y con la gran liquidez para poder trabajar. Además de que nuestro municipio, por la cultura que tenemos en el gobierno nacional, que van por el Estado, tenemos posibilidades de hacer que son préstamos de 60-40, 80-20. Es un cantón muy pobre, quizás uno de los 5, uno de los cantones más pobres del país, con 94 que han tenido de pobreza. Indica que el gobierno tiene que mirar la misma cantidad ni con nadie, sino con los servicios que tenemos y el derecho de una vida libre. Alcalde, para terminar su mensaje aquí desde Manaví, básicamente el cantón 24 de mayo para el canal YouTube, recorriendo los cantones a nivel nacional e internacional, gracias al espacio de su Lulu y de Tano, Don Café y Carrero. Su mensaje final para el canal YouTube. Mi deseo ferviente por lo que yo pienso en mi campaña de reformar y tener un deseo selectivo, competitivo, solidario e innovador en 4 años. Mi legado es a la provincia, igual que parte del Consejo Provincial, así que este mensaje lo estoy llevando al Consejo Provincial y la instancia nacional también considera lo mismo, a nivel nacional, que nos dé la importancia que tenemos los campesinos. El día que los campesinos dejaran de producir comida, ese día ahí va a crecer la vida. Por tanto, tiene que priorizar su proyecto, su trabajo, a fortalecer el sector tan importante que tenemos. ¿Puedo retirar? Es como un varón. Mensaje para el pueblo cristiano aquí a la distancia, no solamente para la provincia, sino para el Ecuador entero y a nivel nacional. Agradecido a Dios en la alegría, en la tristeza, en la abundancia. Pensar que en el mundo mucha gente está con una rica comida, mucha gente en el mundo no come nada. Que ver en el drama de la venezolana, como en el país, un país tan rico en petróleo, inmigrando la industria de millones productos que se han enriquecido a partir del pueblo. Y ellos están disfrutando del pueblo económico y para que los pueblos estén bien en la crisis.
gracias, me está recorriendo los cantones, de haber cumplido aquí en la provincia de Manabita, básicamente en el cantón 24 de mayo, un cantón muy hermoso que nos pudo conocer, como siempre, a través del canal YouTube. Mañana y el día jueves estaremos viajando a Loja, básicamente en el cantón Olmedo, donde nos invitó el doctor Kleber, que es el alcalde electo para la rendición, los primeros 100 días. Gracias, recorriendo los cantones Don Café y Café Oro a nivel nacional.